No vea las fiestas que le montaban, ¿eh? Las recibían hasta con banda. Pero claro, pasó el tiempo y la cosa fue a menos. Hasta que un día le dieron la foto de Ávila y la mandaron a su casa con viento fresco. Pues no acabo yo de entenderlo, lo de Ávila, oiga, no. Ay, yo se lo voy a explicar. Le dijeron que como los rusos son muy suyos, no dejan hacer fotos. Y claro, no tenían otra cosa. Y que como en Ávila también nieva mucho, pues para el caso era lo mismo. Y se lo creyeron. Ya ves, 20 años llevamos ya brindando delante de la foto de Ávila. Anda que... pues cualquiera que las vea pensará que están ustedes locas. Hombre, y en su tía tiene un pase. Pero usted, una señorita tan seria. Ay, todo sea por la tía, por su felicidad. Y usted angustia, sígale la corriente en todo. Bueno.
¡Alto! Ja. Pero, ¿qué guapa está usted, doña Rafaela, vestida de militar? ¿Usted cree que doy el tipo? Vaya, vaya que sí lo da. Diga usted que sí, Angustia. Bueno, que yo ya las dejo, porque tengo todavía que fregar la escalera. Y además que esto ya son cosas para la familia, ¿no? Bueno, pues... Muchas gracias por todo, Angustia. De nada, a mandar. Ay, qué buena usted. Se dice a la orden. Pues como usted quiera. Pues sí que me sienta bien. Claro que para los uniformes hay que tener cuerpo. Ya, cuando quiera podemos empezar. ¿Has preparado ya la música? Si quiere la pongo ya. Empúzala. Pero hija, es que en todos estos años no he podido encontrar una música más apropiada. Ay, tía, si es que es tan alegre. Pero es que esta música parece que en vez de conmemorar la muerte de mi pobre Paco, celebramos la Feria de Sevilla. Ay, bueno, pues como quiera, la pago. Pero tampoco, después de 20 años, tampoco vamos a poner la marcha fúnebre. Mi Paco era un bellezón de casi 2 metros. Y él tiene que tener... Porque era un monstruo. Sí, pero tía, al final todos calvos. Un hombre como mi Paco necesita... Haga usted lo que tenga que hacer. Pero bueno, vamos a ver, ya me ha puesto usted nervioso hablando de mi Paco. Mira, cada vez que me acuerdo de él, se me pone la carne de gallina. Es como si despertara el león que llevo dentro. Ah, claro. ¿Será el gato? Calla, descarada. ¿Has preparado el discurso? Sí, tía, como todos los años. Pues empieza. Bueno, vamos a terminar pronto. Y yo os pido que no olvidéis a los caídos por la patria. Ellos serán la savia para empresas futuras. Ellos lo dieron todo sin esperar nada. Como mi Paco. Tía, aquí aplauso. Dilo de la nieve que me gusta mucho. Mi Paco murió en la nieve y este es su día. Se te lo dice. Y no olvidéis a los caídos en la nieve. Y en el nombre de la patria, tengo el honor de imponer a doña Rafaela, viuda de un ilustre caído en aquella efeméride, esta medalla, para que la chispa de que tú. Con la mala no te la mano no puede hacer nada. ¡Qué bonita! Esta no la tengo repetida. ¿Y la han mandado a grabar? Claro. A ver qué pone, a ver. Chorizo Rivilla. Ay, carnita mía. Mira, para que luego después se queje. No, si es que el carnicero es muy buena persona. Y además, que ya puede. Qué buenas chuletas le hemos comprado en estos años. Ha dicho usted bien, tía. Leemos, porque aquí no entra una chuleta desde que a usted le dieron la foto de Ávila. ¿Y qué quiere, hija? Siéntate ahí, que no te veo. ¿Y qué quiere, hija? Aquí sube todo, menos las pensiones. El otro día, cuando le pregunté al señor de la ventanilla que cuándo subían las pensiones, ¿tú sabes lo que me contestó? Alguna barbaridad, supongo. Peor que eso, me contestó una gilipollez. Así que ya me dirá lo que podemos hacer con 7.000 pesetas al mes. Pues lo que estamos haciendo hasta ahora, morirnos de hambre. Y con esta manía que tengo de engordar aunque no coma, encima se van a pensar que nos ponemos moral. ¿Y por qué no hay remedio? Porque los pobres piden, pero nosotras no. Y que tampoco nos darían, porque si ahora no vas con niños no te dan ni un euro. Venga, tía, vamos a brindar. Venga, vamos a tomarnos la copita de vodka. Vamos a brindar. Bueno, tío Paco, por ti, ¿dónde estás? Por ti, Paco, 20 años ya. Y ahora vamos a decir, abajo las pensiones pobres. O abajo. ¡Ah! ¡Está muy malo! ¡Ay, tía! Pues habrá puesto añejo. Si llevamos ya
20 años con la misma botella. Venga, se acabó la huelga hasta el año que viene. Venga, la huelga tonta. Ay, vaya una huelga tonta. Y con el casco este nos haremos una lámpara. Oh. Ay, ¿qué diría mi pobre Paco si nos viera en esta situación? Anda, tía, no se ponga triste. Márchese a la compra y así se entretiene un rato. ¿Has preparado la lista? Sí, Dios, te lo tengo aquí apuntado. A ver, que lo hice los días. Mire, tía. Ay, espérate, que me quite la chaqueta. Sí, quítesela, que no voy a ir a la al año doña. Que viene la tenemos la, ya la primera. Mire, 50 gramos de jamón de yo. Pero díganle que le quiten lo gordo, que así pesa menos. Ay. Una lata de sardina que sea de oferta. Una barrita de pan pequeñita. Y la botella de leche, la más baratilla. Ay. ¿Y nos podemos comprar un poquito de mazapán? Es una Navidad de sin turrón, hija. Nada, tía. El turrón este año está más caro que el petróleo. Tenga, ahí lleva la lista y los dineritos. Mi tía, ay, qué cansado estoy de todo. Y pensar que mi pobre Paco siempre me decía, menuda pensión te dejo. Ay, pues tampoco le engañaba mucho, ¿eh? Porque más menuda no se la podía haber dejado. Bueno, pues meteré el cojín en la bolsa para que la rellene. No quiero que los vecinos sepan que las pasamos con... Sí, llevo este paso. Yo voy a quedarme recogiendo. Y no le abras la puerta a nadie, no. ¿Eh? No. Ni al cartero. Adiós, gracias. Sí. Ese que te pone los puntos. Ay, ¿qué cosas tiene usted? Tú ten cuidadito, que la carne es débil. Ah, dichosa usted que sabe cómo es. ¿Quién es? Soy Deogracia, el cartero. ¿Y qué desea? Pues que no hay carta. Ay, pues muchas gracias por la molestia. ¿Podría hablar con usted? Sí, sí, claro, claro. Pase, pase. Pero no cierre la puerta, que luego después vienen las murmuraciones. Muchas gracias. Pues usted dirá. Ya sabe que yo por usted siento algo muy especial. Ay, si usted lo dice. Por otro lado, son muchos años de conocerla y admirarla. Encarnita. Como mucho llámeme Encarna, ¿eh? Es lo más que puedo ofrecer a un extraño. ¿Un extraño, dice? Me parte el corazón con esa frase. Se olvida que son 10 años diciéndole a usted lo que no le digo a ninguna otra. ¿Y qué cosas me dice? Pues eso, que no hay carta. Pues no sé qué otra cosa puede decirme, si nunca me trae nada. Pero es la forma de decírselo, porque otro cualquiera le diría, no hay carta. En cambio yo le digo, no hay carta. Comprenderá que no es lo mismo. Me aturde, Dios gracias. Además, está el piso. El día que falte su tía, ¿dónde vaya a parar un piso tan hermoso? Con 6 habitaciones, 2 baños, una cocina. ¡Calle, calle, calle! Que parece una inmobiliaria. ¡Oh! Le creía más romántico. ¿Pero cómo puede usted decir eso? Se olvida que son 10 años, subiendo 5 pisos, 2 veces al día. Sin que nunca jamás haya tenido ni una sola carta. Y aún dice que soy poco romántico. Usted me ofende, Encarna. Pues lo siento, pero nuestro amor es imposible. Y no es que usted no me caiga bien, pero es que los uniformes en esta casa están prohibidos desde que mi tía quedó viuda por culpa de Stalingrado. Vamos, que los uniformes en esta casa no tienen sitio. Pero si esto no es un uniforme, esto es una bata de estar en casa.
que no insista, yo, gracias, que tiene botones de metal. Y todo lo que tiene botones de metal es un uniforme. Pero si yo se lo puse para presumir en el pueblo, usted no sabe lo que es llegar al pueblo con una chaqueta con botones de metal. Pues ya ves, su orgullo le ha perdido. Adiós, Dios gracias. Sí, pues mire usted lo que hago con la chaqueta. Pero que a usted, desgraciado, en mi presencia no le consiento que ultraje el uniforme. Y dale, señora, que esto no es un uniforme. Esa chaqueta tiene botones de metal, por lo tanto es un uniforme. Encarnita, este tipo te ha intentado hacer algo. Ay, que más voy a criar yo, pero no nos ha dado tiempo. ¿Es usted un sátiro? No, señora, que yo soy de Boyullo de la Sierra. Pues entonces usted es sátiro de Boyullo. ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, como su difunto Paco. Ese que después de muerto le hace usted crecer 5 centímetros cada año, ¿no? Sí, pero usted es un muerto bajito. ¡Fuera! Adiós, Encarnita. Lamento mucho lo sucedido. Se lo dije hace tiempo, que lo nuestro era imposible. Ay, Encarna. Ese infame ultrajando el uniforme y tú ahí tan tranquila. Que Dios gracias dice que no es un uniforme. Él puede decir lo que quiera, pero eso es un uniforme. Y para colmo, se mete con mi pobre Paco. Es verdad, tía. Si al tío Paco le hace usted crecer 5 centímetros cada año. Un hombre como mi Paco necesita siglos para que se lo olvide. Porque yo no era un hombre, era un gorila. Alto, bajo. Pero yo qué culpa tengo. ¿Tú qué culpa tienes? Ay, a partir de hoy le prohíbo que ponga los pies en esta casa. Pues tampoco para que se ponga así. Pero pobres, pero honradas, Encarnita, sin mácula. Usted no se preocupe, porque en esta casa pasa lo del chiste. Usted porque lo ha olvidado. Y yo, porque no lo conocí yo, como ven con que estamos apañados. Expresiones para una señorita. ¿Pero qué quiere usted, tía? ¿Qué se cree? Que yo no veo como mi amiga arrima la pierna en el cine, ¿eh? Tú con quien tienes que estar con tu tía y con tu virgen de los hinojos. ¿A qué quieres más? Ay, pues para hacer lo que no pueda hacer con las dos. Pero casada, casada y como Dios manda. ¡Doña Rafaela! Ay, a ver qué quiere. ¿Qué quiere usted, angustiada? Que ha venido el cobrador del gas y de la luz y dice que o la paga o se la corta mañana. Bueno, muchas gracias, se lo diré a mi sobrina. Ay, eso era lo que nos faltaba. Le daremos la vuelta a la bola, a ver si se anima. Ay, con la falta que nos hace, nos podía ayudar un poquito. Y esta está subida en la higuera. Vamos a ver quién es ahora. ¿Quién es? Soy yo, Angustia. Ay, pase, Angustia, pase. Buenas, otra vez. Hola, buenas. Doña Rafaela, que me llama, me manda Charito, la chica de la lotería, que dice que el otro día encargó usted un décimo y que claro que mañana es sorteo. Es lo que nos faltaba. ¿Cuánto vale eso? 2000 pesetas. ¿Y la voluntad? ¿Voluntad? ¿Voluntad hay que tener para gastarse 2000 pesetas en un papelito? Bueno, pues si le tocara no diría eso. Además que es un número precioso, ¿eh? Es capicúa. El 22.222. Sí, y muy fácil de recordar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Piense, tía, que si jugamos no comemos. Pero ¿y si les toca? Bueno, con Carmita. Es que además, es que es muy tarde ya para venderlo. Claro, como que no van a encontrar a estas tontas que carguen con el numerito.
Pero que no se fijen en eso, que a mí el año pasado me tocó una cesta en el 0-0. Bueno, pues lo que tú digas, Encarnita. Pues ya, mira, tía, después de perdido al río. Además, nos podemos comer las bombillas, porque como nos van a cortar la luz, déme el dinerito, anda. Ay, en la bolsa lo metí. Ah, pues déselo a esta señora y démosle esto por lo menos. Lo pondremos debajo de la virgen. Ay, te lo he perdido. Seguro que me lo han robado. Bueno, pues ya está. Ya me lo pagan otro día, ¿eh? Me lo pagan otro día. No se preocupe, doña Rafaela. No, que venga, que tenga mucha suerte, ¿eh? Gracias. Adiós. Ya cierre la puerta. Sí, sí. Esto era lo que no hacía falta. Fregacho. ¿Sabes lo que te digo, sobrina? Te digo. Ya estoy decidida. A ver, ¿qué se le ocurrió ahora? Así no podemos seguir. Dime la verdad. ¿Tú eres feliz? Pues depende de lo que usted le llame por ser feliz. Como usted bien ha dicho antes, la tenga usted, a la Virgen. La música también anima, bueno. Y antes tenía la visita diaria de Deo Gracias, claro, pero como han reñido... Eso no es felicidad, eso es resignación. ¿Y qué quiere usted? Si es que tampoco es que haya tenido nada mejor. Pues lo hay, hija, lo hay. Lo que pasa es que no está a nuestro alcance. Ay, si es que esto no es vida. Con lo contentas que estábamos por haber cambiado la urna de Santa Gema por la bola de la Virgen, total, ¿para qué? No me hables de la urna de Santa Gema, que solo yo sé por qué le dije a los vecinos que no la trajera. ¿Y por qué? Coño, porque me da ganas de robarle el cepillo. Ay, Encarna, qué vergüenza. Ay, no se preocupe, tía, que a mí me pasaba lo mismo, que yo cuando le veía el cajoncito repleto y yo sin poderme comprar un par de medias, ay, y ella con su carita de tonta y su ramita de perejil en la mano y repleta de billetes. Ya ves, sobrina, lo que hemos llegado, a choriza de cepillo, y todavía dice que está resignada. Tía, esos son desgracias que tiene una, como lo de engordar sin comer, también tiene cuasa. Pues yo no aguanto más. Ya estoy decidida. No creas que he subido porque me había olvidado la cartera. No, la verdad es que con el dinero que llevaba no tenía ni para las cuatro porquerías. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, tía, ¿qué comemos? Nada. Ya estoy harta de pasar privaciones, de ser una viuda de guerra con el estómago vacío. Mientras en la radio nos dice que comer langostino es sano. Estoy hasta el moño de tener que vivir con ese dinero. Que tampoco son las 7.000 pesetas que ha dicho usted antes. No, 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 no. Le han bajado a 6.000. ¿A ti quién te lo ha dicho? ¿Oh? Otra damnificada como usted. Ay, perdona, hija, pero es que no te quería hacer que tuviera otro disgusto. Ay, tía, yo también la tenía engañada, no se preocupe. ¿Carnita? Sí, sí. Lo del trabajo de por las tardes que le dije, mentira. Era para que no le extrañara verme manejar dinero. ¿Y lo de la pulsera que según tú se había ido por el sumidero? Tampoco se fue. ¿Y el mantón de Manila? Mis buenas pesetas me dieron, como estaba hecho a mano. Ay, qué desgracia. Tía, no se aflija, que sin ese dinero lo hubiéramos pasado peor. No, si la desgracia es que ya no tenemos nada para vender. Pues todavía hay algo peor. Pues entonces no me lo digas. Se lo tengo que decir. El otro día intenté vender la Virgen. Ay, por tu madre, Encarnita, la Virgen, no. No se preocupe, tía. Si los muy bordes, cuando fui al prestamista, no me quiso dar ni una peseta. Y encima me sacó 5 iguales. Entonces ya no nos queda nada. Que valga una peseta, nada. Mami, favor, para lo que estoy pensando. Pues usted dirá. Lo que vamos a hacer no es solo por nosotras. Lo haremos por todas las pensionistas indigentes. ¿No la piensan asaltar un banco? No. Nos vamos a suicidar, Carnita. ¡Ay, tía! ¡Qué bestia es usted! No, usted no está en sus cabales, ¿eh? Claro que estoy en mis cabales. Eso es un pecado, tía. No, hija, eso no es un suicidio. Eso es un autosacrificio para reivindicar nuestros derechos. ¿Y de qué nos va a servir a nosotros cuando estemos muertas? No sea egoísta. Servirá para las que están en la misma situación que nosotras. Usted lo ve muy fácil. Pero no creo yo que allá arriba lo vean tan claro. Naturalmente, que lo verán. Seguro que cuando lleguemos nos ponen otra medalla.
Claro, como usted tiene ya su Paco esperándole. Pues sí que tú dejas aquí mucho. Lo importante es que se entere todo el mundo. Y dejaremos dos cartas escritas diciendo los motivos. ¿Y por qué dos, tía? Pues si se pierde una, ya sabes tú que la gente es mudeja. Con tal de que no diga, se ha tirado una vieja y una gorda por la ventana. Ay, ay, tú siempre con tus gracias, hija. Bueno, ¿y qué vamos a poner en ella? Venga, tú escribe. Vamos a ver. Venga. Esto es una locura, tía. Nada, tú escribe. Bueno, vamos. Venga, a quien corresponda. Yo. Rafaela Hinojosa de las Barbas Verdes. ¡Jolín, tía! Digo que... ¡Jolín, por Dios! Que encima de que nos vamos a morir con esos apellidos, nos vamos a tomar cachondeo. Bueno, pues pon solo Hinojosa. Venga, a quien corresponda, digo, que siendo viuda de guerra de don Francisco Cascajo de la Cuerda Floja... ¡Tía, por Dios! No se podían haber apellidado López y Fernández. Es que si no, no van a saber quiénes somos. Bueno. Venga, a vuestra excelencia expongo que en esta su casa, donde no hay gato, porque nos lo hubiéramos comido, donde la carne no es un alimento, sino un milagro. ¿A ti no se te ocurre otra cosa? En esta su casa se ha llegado al colmo de la paciencia. Por eso nos vamos, para no molestar con nuestras miserias. Tan solo pedimos que este sacrificio sirva para las que están en la misma situación que nosotras, sean mejor atendidas. Adiós, para siempre, adiós. Ponla encima del mueble que se vea bien. Mételo usted en el sobre, que yo con esto no puedo. Ponla encima del mueble que se vea bien. Sí, venga. Sí, porque si encima de la que vamos a armar no se entera, estamos apañados. Venga, y no hablas tanto. Ay, bueno, tía, ¿y cómo quiere usted que nos matemos? Como un asco, como más se note. Tirándonos por la ventana. ¡Ay, tía, qué bestia usted! ¿Y qué más da? Una vez en las alturas, todo lo mismo. ¿Qué? ¡Ay, tía, si es que me la estoy imaginando y es que va a aparecer usted la vieja Maya! Es que la gente es muy mal pensada. Vamos a tirar por la ventana. Tía, pero ya... Tía, que eso... Así en frío impone mucho, ¿eh? Nada, por la ventana. Y como nos salga bien, nos acabaremos como en la una, como Santa Gema. Las mártires de las pensiones. Venga, levántate. Mía, yo voy a prepararme. Ay, ya ves, Gorito. Al final, todo es cargo. Y lo peor de todo es que la tía tiene razón, porque vivir así no es vida. Y eso que ella no lo sabe todo. Cuando voy por la calle y me llaman gorda, como si a mí me gustara, y jamona, y portaaviones, y todas esas cosas que te dicen los graciosos. Pero yo me aguantaba, ¿sabes? Porque sé que algún día te puede salir la media naranja. Ay, pero ¿qué importa eso, Gorito? Ay, lo único que me importa ahora es que no puedo llevarte.
que te tengo que dejar solo. Ay, qué pena me da. Bueno, un poco también, por Dios, gracias, que es una buena persona. Pero, ¿para qué se va? ¿A pasar hambre, frío, a pasar por todo y no tener nada? ¡Venga, tía, que para luego es tarde! Pero bueno, tía, ¿se va usted a tirar con esa pinta? Pues naturalmente, ¿no querrás que me tire en camisón? Ay, tía, pero si se tira de cabeza y le salva el casco. Pues mira, en eso no había pensado. Bueno, pues lo llevaré en la mano. Venga, vamos a la ventana. Tía, ¿de verdad? ¿De verdad, tía? Ay, venga, Valor, que yo te ayudo. Muerte dulce. ¿A caramelazo? No, hija. Con el gas. Pues, si lo dice usted antes, no ahorramos este guateque. Ay,
está seguro que te gustará más. No hay más que cerrar los ojos. Trae la goma. Voy a tapar yo esto. Esto lo he visto yo en una película de no sé dónde. Ahí esto bien tapadito. Ahí para que nos moramos pronto. Tenga, tía, la goma. Y enchufa aquí y apunta al grifo de ella. Vale. Que estos se van a enterar lo que vale un peine. Como Rafaela, que me llama. Hablar del loro. Tía, ya he dejado la llave del gavi esto. Vamos a sentarnos. O a sentarnos. Más cómodita, porque a sentarnos. Vaya, espectáculo. Tía, aquí huele muy raro, ¿eh? Ay, no querrás que huela no de Pravia ni a Nenuco, ¿no? Pues a mí me está entrando un sueño. Ay, ¿y si os tomamos un café? Pero qué tonta eres. Esto no es sueño, es que nos estamos muriendo. Tan fácil como comerse un caramelo. Ay, tía. Tía. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué estoy pensando? ¿Y si no nos dejan entrar? Ay, pero qué tonta eres. Seguro que está allí mi Paco para esperarnos. Ay, cuando lo vea me va a dar un perrengue. Ay, pues ¿sabes lo que le digo, tía? Ay, que esto de morirse es más fácil que fumarse un porro. Ay, la Virgen se me olvida. Tía, ¿se ha vuelto usted ya? No sé, no sé. No creo que me haya muerto. ¿Y tu sobrina está muerto? No sé, no sé. ¿Cómo no me he muerto nunca?